El motivo principal fue porque en el colegio no había directivos, no había nadie que se haga cargo de los chicos. Eh, al turno mañana había solo una maestra haciéndose cargo de la dirección de lo que es eh, sexto y quinto, siendo que es un colegio que tiene nenes eh, con conflictos y eh, no había nadie para ayudarlos. No había nadie para ayudarlos. Los padres ya estábamos asustados porque los pibes de, de quinto no tenían clase, justamente porque la maestra. Eh, pidió licencia eh, psiquiátrica, pidió licencia psiquiátrica por el tema de que se ha desbordado porque no podía controlar los chicos y porque nadie estaba a la asistencia de ella, nadie estaba para ayudarla, nadie estaba para asistirla y pidió licencia. Que esto lleva a que los nenes de quinto no tengan clases temas muy muy importantes también hay que ponen también eh, despierto una alerta en lo que son los padres no porque nos hablabas de cuestiones de, de mucha inseguridad también para los chicos sí totalmente porque hay chicos con conflictos que lamentablemente tienen violencia hacia chicos más chiquitos y así también en el mismo grado suceden y y eso obviamente asusta a los padres porque no, nadie te da una solución, nadie te da una solución. La única solución que fue que tuvimos una reunión el día 3 de noviembre que la inspectora vino, nos prometió hacerse cargo, ya que la dirección no estaba cubierta, nos prometió hacerse cargo. Al otro día vino una sola vez y después no vino más, no dio más soluciones y después se tomó licencia. Bueno, eso hoy hablas vos en representación de muchos padres que están bueno, justamente ahora atrás de cámara y que hoy, muy preocupados, vinieron también a entrevistarse con las autoridades para ver eh, lo que pasa y para solicitar una, una solución pronta, por supuesto. Eh, Contanos qué pasó en esa, en esa reunión, si se desarrolló la reunión y qué respuesta recibieron, si es que la recibieron. Sí, la reunión se desarrolló con padres de cuarto, de quinto y de sexto. Papás de sexto también están muy preocupados por sus hijos, papás de quinto y cuarto, porque además de no haber directivo, de no haber maestros... Eh... El nivel que los chicos tuvieron este año es muy bajo de enseñanza, entonces eso nos preocupaba mucho y lo, hay muchos papás de sexto que están preocupados por los nenes conflictivos justamente que hay en el mismo salón de ellos, pero que no le dan solución y que dicen que hace cinco años la vienen pidiendo la solución y no hay solución. Y la respuesta que nos pudieron dar hoy, que fue que vino el secretario de Educación Física, mandaron eh, a darnos una respuesta de que van a... ...a tratar dentro de lo posible, hacer lo que ellos puedan... Eh, ...van a empezar a implementar algunas situaciones para que los chicos... ...más o menos se encarrilen y tengan por lo menos hasta fin de año clases... ...ahora la solución que nos dieron fue que la directora... ...porque la directora vino, hoy vino, a pedido de la inspectora general vino... ...y se va a hacer cargo ella de los nenes de quinto... Pero los nenes de quinto están sin maestro y ningún maestro quiere tomar por todos los conflictos que ocurren en el colegio. ¿Hablaron ustedes con la directora? No, la directora no, no emitió palabra, no dijo nada. De todo, en toda la reunión no dijo una sola palabra. Bueno, vamos a estar acá a la espera de, de, de que salga para ver qué, qué soluciones puede, puede brindar, pero también sería interesante que hable directamente de ella con ustedes, ¿no? Sí la verdad que sí, pero lamentablemente no, no emitió ni un sonido, no nos dijo nada, no nos dio respuesta. El único que habló fue el señor secretario de Educación Física y las asistentes sociales y las psicopedagogas. Nadie más, no habló más nadie. Bueno, Vanessa, eh, esperemos que esto se solucione rápido. ¿Vos te vas eh, aún con la preocupación a cuestas? Lamentablemente sí, pero bueno, por lo menos sabiendo que ahora puedo atraer a mi nena en el colegio y que va a tener clase, más o menos hasta fin de año. Esperemos que esto se solucione de una vez por todas, porque el año que viene queremos comenzar con los chicos en el colegio como corresponde y con los directivos y maestros en el lugar que corresponde cada uno.